Cuidando el posito, colostomía. Bueno, estamos en este curso Cupido, cuidados o operatorio integral domiciliario. Y vinimos hablando de las 12, 12 claves para una RCP exitosa, el samurái de la aguja. Ahora, cuidando el pocito, después el ABC del manejo de la manguerita y el ninja de la herida. Uy, papá, lo que te espera, esto es una formación extraordinaria. Y en cuidando el pocito, nos abocamos a esto al pocito, fíjate que este pozo sirve para meter cosas o para sacar cosas, cuando hablamos de colostomía estamos hablando de eliminar cosas, entonces veníamos hablando del concepto de ostomía, hablamos un poco de la traqueostomía. ahora vamos a hablar del colon, colostomía, después seguiremos con gastrostomía, urostomía y otros, ¿estás preparado?, vamos entonces, ¿qué vas a descubrir en este tema?, ¿en qué consiste una colostomía?, ¿cuáles son las indicaciones ¿Qué complicaciones puede haber? la tan temida complicaciones. ¿Y cómo manejo en el domicilio? Acá vamos a hacer foco. Entonces, vamos a repasar desde una definición, anatomía, fisiología, indicaciones, cómo se hace una técnica quirúrgica, un repaso, los materiales, los cuidados y algunas complicaciones que pueden haber. Entonces, ¿qué es La astomía? Es el abocamiento. Ostoma significa boca. Colostomía es el abocamiento del colon a la piel, al exterior. Entonces, ¿para qué uno hace? Porque permite la eliminación del contenido intestinal después de, de una enfermedad o una lesión en el colon. Por ejemplo, un paciente sufre un, un trauma, un, una herida de arma de fuego, lesiona el colon, a veces vos tenés que hacer una colostomía hasta reparar eso. Entonces, drenás o derivás ese contenido al exterior. Y puede ser transitoria, como en el caso de la herida de arma de fuego. Lo haces para protegerlo en ese momento, pero después puedes volver a unir o puede ser permanente en el caso de un cáncer de colon. Por ejemplo, en la operación de, de, de Miles, donde tiene un cáncer de recto bajo, se saca esa parte, se cierra y se deja una colostomía permanente. Vamos a repasar lo que es la anatomía y la fisiología. Fíjate, acá tenemos esófago, el estómago, el duodeno, el intestino delgado, jejuno e ilion colon ascendente, transverso, descendente, sigmoidio y el recto. Fíjate ahí está con los nombrecitos y si vos haces en el ciego será una secostomía, en el colon ascendente una colostomía ascendente, en el colon transverso una colostomía transversa eh, o sigmoidostomía, depende de dónde esté ubicado. Fíjate aquí, como te decía, dependiendo de la ubicación será el nombre de tu colostomía. Y acá está el paciente ya operado con su bolsa de ostomía, con su fajita, todo muy bien. ¿sí? Fíjate que según el tipo puede ser una colostomía terminal nada más, como en este caso, donde se sacó toda la parte del colon de abajo y quedó una colostomía terminal. O puede ser en asa, por ejemplo, si vos haces acá en el colon transverso, agarrás y lo abrís y lo abocás así. Entonces, por un lado va a salir la materia fecal y esto se llama fístula mucosa. Ojo, el paciente también puede hacer caca, en, más, más que nada en este tipo de ostomía, en forma transitoria. A veces dejamos un, eh, ahí una varilla, esto es una colostomía asa con varilla, que lo dejamos transitoriamente hasta que se fije bien y no se te meta para adentro del ostoma. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones? Por ejemplo, si tenés una patología oncológica como un cáncer, ya sea de recto de ano, ¿Eh? muchas veces se recurre a una resección y una colostomía en un primer tiempo un paciente con incontinencia anal, por ejemplo, que tiene problemas, que se hace caca ¿sí? bueno, a veces a esto un paciente que tiene el colon distendido o que hace un vóvulo, un megacolon a veces en un primer tiempo recurriza a la colostomía un paciente que ha sufrido un trauma en la zona del recto donde se destruyó el esfínter, ya sea un accidente donde lesionó todo el esfínter anal, o un trauma por, por arma de fuego, dependiendo, o un paciente que se lo obstruyó el intestino. Fíjate que hay muchas causas, o también causas inflamatorias como la enfermedad inflamatoria intestinal, eh, el, eh, la, la colitis ulcerosa, o algunas fístulas recto-vaginales. Una de las técnicas también es desfuncionalizar el recto para después reparar la, la fístula y después volver a unir. Entonces, dependiendo de la indicación, harás o no una eh, colostomía. Y la técnica quirúrgica. Bueno, nosotros, eh, obviamente, llevamos al paciente al quirófano. Muchas veces preparamos a ese paciente, le hacemos tener una dietita líquida a las 24 horas, a veces, y eso está en discusión, se limpia o no el colon con un con, eh, con gadolaco o con alguna sustancia que te permita limpiar todo el colon para entrar en una cirugía limpia. Si entras en una cirugía que, te, que tenés que hacer una colostomía de urgencia, entra de urgencia. Y puede ser abierta o puede ser laparoscópica. La cirugía abierta es cuando nosotros hacemos la incisión ¿eh? y en este caso, por ejemplo, tenemos una ostomía terminal y se hizo una operación de Harman. ¿sí? Fíjate, ni bien en una cirugía reciente, fíjate que la ostomía va a estar rojita, bien rojita. Y acá habitualmente colocamos una bolsita que es transparente. Después también tenemos la cirugía laparoscópica donde hacemos mini incisiones. ¿Eh? en el ombligo y colocamos eh, CO2 dióxido de carbono y ahí colocamos las cámaras y entonces nos permite ver y trabajar a, a través de puertos de trabajo pequeño eh, siempre triangulando y ahí trabajamos en el colon acá en, en este caso tenemos el colon y después hacemos lo mismo que el anterior una colostomía pero ya por incisiones mínimas obviamente que este paciente tiene una recuperación mucho más rápida misma cirugía pero por otra técnica, otro procedimiento. Bueno, ¿qué materiales tenés que tener en tu bolsito cuando vas a asistir a un paciente con ostomía? Bueno, son varios, fíjate, desde bolsa e irrigación, porque a veces vos podés indicar tipo un enema, ¿eh? tenemos placas, tenemos aspiradores, jeringa de bonó. Bueno, vamos a ir repasando eso. ¿Qué materiales tenés en tu arsenal? Bolsas, que son dos tipos. Tenemos bolsas eh, de una sola pieza o de dos piezas. Bolsas con, un, con una eh, plantilla eh, eh, o un reborde que sea eh, recto o que sea plano. Ya iremos viendo, fíjate. Según la cantidad puede ser de una o dos piezas, según el tipo abierto o drenable o cerrada. Hay pacientes que son cerradas terminan de llenar y tiran esa bolsita otras que abren abajo drenan y siguen usando la misma bolsa vamos a explicar bien cómo cambiar la bolsa y cuándo siempre si es una un, si es abierta por ejemplo ¿eh? este, cada vez que llena vos tenés que ir evacuando eso sí y según necesidad ¿eh? qué insumos necesito y pasamos acá fíjate mira acá tenemos una bolsa cerrada ¿Sí? De una sola pieza, y acá tenemos una bolsa drenable, porque esto de dos piezas. Vos colocás primero esta plantilla, obviamente, siempre con este ostoma patrón, vos medís. Acá es fundamental medir bien, y cuando recortes esa bolsa, que calce bien acá, que no quede mucha piel sana, porque si no, esa piel se va a irritar. Después colocás bien la plantilla, ¿sí? de abajo hacia arriba, obviamente, secar bien la zona, colocar la plantilla, y ahí se coloca la bolsa de dos piezas y muchas veces hay un cinturón que permite y evita que se salga esa ostomía fíjate los diferentes tipos de accesorios que tenemos para una colostomía tenés el cinturón tenés filtros para el tema del olor desodorantes muchas veces que se colocan dentro tenemos pasta si, si está excavada la ostomía muchas veces se rellena con pasta removedores cuando quedan, por ejemplo, si quedan mucha cinta y cuesta despegar, bueno, y tiene la piel sensible, podés usar estos removedores. Gelificante en el caso de que tengas una materia fecal muy fluida. Esto gelifica la materia fecal. Polvos, protectores, fajas, etc. Hay muchos accesorios dependiendo de la marca. Y siempre recordar que los cuidados que vos tenés que hacer es el cuidado de la herida, es ¿eh? Recordar que esa ostomía al principio en el pueblo operativo inmediato uno coloca una bolsa transparente para ir chequeando el estado de la ostomía y al principio va a estar gordita y después va a ir disminuyendo. Entonces, aprenda a cuidar la herida con la técnica TIME, ¿sí? ¿Te acordás? ¿Eh? El tejido, la infección, la M si está mojado o húmedo y la E, los bordes de la herida, ¿sí? Si tiene constipación o diarrea lo vas a tratar. ¿eh? Este, muchas veces hay unos pacientes que, que tienen mucha diarrea, ca hay, cambian mucho de bolsa y en ese caso nosotros le damos una recomendación y le damos dieta para combatir eso que ya te voy a explicar. Muchas veces hay pacientes que sienten como que tienen el recto. ¿eh? Y son pacientes que han sido operados de una amputación a perineal abajo. Y bueno, y sienten. Y también hay pacientes que hacen caca también, porque queda un contenido en la parte distal. Y muchas veces ellos hacen caca, ¿sí? Bueno, consultar al médico. Ahora te voy a mostrar si tenés estas complicaciones: si tenés infección, si se necrosa, si se ves necrótico en la zona, si se obstruye ¿eh? y se hincha el paciente. Ahora te voy a explicar bien. Y vamos a hablar también. Si el paciente con ostomía puede trabajar, sí puede trabajar. Normalmente hay pacientes, por ejemplo, que cuando tienen, eh, por ejemplo, una vida social y, o tienen una fiesta o algo y no quieren ir con su bolsa, aprenden a hacer irrigaciones y limpian el colon. Es tipo un enema a través de la ostomía, donde limpian todo el colon y el paciente puede no tener hasta su bolsa. Hay pacientes que con una bolsa de ostomía van a la playa, practican deporte. es... La ostomía es una bandera de éxito de ese paciente que ha superado algo increíble. Bueno, hablamos también de los cuidados domiciliarios. Fíjate, acá está una enfermera de Cuidalén ayudándole al paciente, cómo está recortando la bolsa. Siempre recordar que la enfermera viene, se presenta, mira los ojos, le explica antes lo que va a hacer, durante lo que está haciendo y después lo que ya hizo. Sigue siempre las instrucciones, este, eh, no le desnuda al paciente, solamente la zona donde va a actuar. Después retira la bolsa de arriba hacia abajo con mucho cuidado, limpiando todo alrededor. Sujeta la piel para evitar lastimar. Si está muy pegada, usa algún removedor. Seca cuidadosamente. En este caso el paciente tiene una bolsa de ostomía de dos piezas. Y coloca la nueva bolsa, en este caso una bolsa no drenable. Y obviamente siempre lavado de manos antes, usar una bolsita para ir colocando todo lo que vas a descartar. Fíjate cómo la enfermera está preparada con agua, con todo el equipamiento al lado del paciente. También vos tenés que tratar de que tu paciente aprenda y tenga autonomía, él sepa autocolocarse la bolsa. Hay muchos pacientes que van al baño, se sientan en el inodoro y ellos solitos. Drenan, eh, fíjate como en esta foto, drenan su ostomía, lo vacían eh, y enjuagan la bolsa con agua hacia adentro y vuelven a cerrar. En el caso que hay que hacer un cambio de dispositivo, fíjate, siempre lo sacan, la limpieza en forma centrífuga de adentro afuera, miden con el ostomat patrón, recortan la bolsa y ahí lo colocan de la mejor manera, siempre de abajo hacia arriba. Eh, si es de dos piezas, lo mismo, hacen todo el mecanismo despegan y recortan y colocan, ¿eh? y acá tiene una fichita muchas veces, un seguro para que evitar que se salga acá está el resumen completo ¿eh? medir la bolsa, recortar ir colocando de abajo hacia arriba cómo se limpia, fíjate y ahí colocas una bolsa, no es lo mismo si es de una sola pieza o si es drenable o en este caso una bolsa de urostomía dependiendo del paciente, ¿sí? bueno ¿cómo estamos hasta acá? venimos bien, ¿eh? Estamos entonces en cuidando el pocito, ¿no? Y acordate siempre la valoración integral del paciente. Cuando vos evalúás un paciente, es, recordá como hablamos en, en el primer módulo, eh, recordá la edad, eh, el género, no es lo mismo si es hombre o mujer, por qué tiene una bolsa de ostomía, es un paciente con ostomía que muchas veces tiene limitaciones físicas. Imagínate si tiene Alzheimer o si tiene una enfermedad cerebrovascular. Eh, Trabajar en forma interdisciplinariamente, a veces necesitamos la ayuda y colaboración de un psicólogo también para que nos ayude, eh, el personal de enfermería, el médico, el kinesiólogo. También hay recursos y red disponible. muchas veces nosotros en Cuidalén trabajamos también con otros pacientes que nos ayudan con los pacientes otomizados, dándoles sugerencias y acompañándolos. ¿eh? El tema de la vida laboral, hablamos de la vida sexual, nosotros sacamos el tema y tratamos de trabajar eso. Entonces, nosotros integralmente, ¿cómo valoramos el ostoma? Cuando la enfermera está, va a limpiar, mira el color, mira cómo está construido, mira dónde está, ¿eh? fíjate si es terminal o es en asa, fíjate el tamaño del ostoma. Fíjate la forma del ostoma, muchas veces si está protruido, muchas veces nosotros usamos la técnica de Brook, que es esa ostomía que está salida hacia afuera, ¿sí? fíjate la piel alrededor si está irritada o no. Fíjate las tres A que son fundamentales a la hora de trabajar una ostomía, la altura, el ángulo de drenaje que puede ser superior o inferior, y el contorno abdominal. Fíjate el efluente, lo que sale, el tipo. Si una ileostomía y te sale más de 500 mililitros, ojo, se te puede deshidratar el paciente. Fíjate las suturas que tienen alrededor. Entonces, esas son las tres ahí importantes. Altura de los tomas, ángulo de drenaje y el contorno abdominal. Fíjate en el contorno abdominal si está colocado en un área de pliegues. Eso, siempre cuando vos vas a operar, o, eh, generalmente hay enfermeras o tomaterapeutas que te ayudan a marcar el sitio de drenaje. O si no vos lo marcas... Y lo haces parado de costado, ahora te voy a mostrar. Entonces, la primera es importante, la altura. La ideal es de 2 a 2,5. Hacemos una trompita porque eso queda bien enganchado a la bolsa de ostomía. ¿Sí? Fíjate, ahí está la altura normal, eh, y después, porque si es muy excavado, generalmente dificulta el sello seguro y permite que el efluente salga. ¿sí? Después el, el, el otro A, primero entonces la altura ideal, después el ángulo de drenaje. A veces el ángulo de drenaje puede ser central, puede ser superior, fíjate dónde te va irritando, puede ser inferior izquierdo. Todo depende de donde. Lo, lo nombramos según la aguja del reloj y lo anotamos en la historia clínica o en, do, en la documentación. Y después, la otra, en la localización en el contorno abdominal, la tercera A, es importante medir y marcar tu estoma con el paciente acostado, sentado, con los hombros relajados y una leve flexión. Eh, generalmente, si tenemos los pliegues profundos, que te voy a explicar en seguida qué tipo de bolsa te conviene. Ya vamos a explicar. Y bueno, pero siempre cuando vos miro una ostomía, fíjate qué te puede encontrar. Porque ya hasta podríamos estar hablando de complicaciones. Si tiene rojo, si está necrótico esa bolsa, fíjate este tejido, eh, la, el ostoma está oscuro. Ya estamos hablando de una necrosis. Si está retraído hacia adentro, si de repente está recién operado y tuvo una hernia y salió todo el intestino hacia afuera. Si hay sangrado, por eso habitualmente, cuando nosotros recién empezamos a colocar una bolsa, colocamos una bolsa transparente, o si hay fístula, por ejemplo, en la herida, arma un caminito y sale el contenido de pus por otro lugar. Entonces, todo eso tenemos en cuenta. Que tiene que ver con las complicaciones, en este caso, si está protruida en una eventración, si se cerró, te dice el doctor, se me cerró la herida. Entonces tenemos que estar atentos. Si se hincha, acordate, ni bien recién sale de cirugía, el paciente va a tener hinchado y eso es normal. O esto que es muy frecuente: la dermatitis. ¿sí? Acá tenemos más ejemplos: el prolapso, cuando sale el intestino para adentro, que muchas veces vos podés colocar, o esto se hincha y se inflama. Esto es todo una dermatitis, muchas veces porque se corta el aro más grande de, y no se mide el, con el estoma patrón, Esto es una estenosis, etc. Entonces, en base a eso, vos vas a saber qué tipo de dispositivo vas a usar. Si vas a usar de una pieza, si vas a usar de dos piezas y qué complemento vas a usar para proteger la piel y prevenir las lesiones periestomales. Fíjate que tenemos de dos piezas con barrera y fíjate que tenemos el, el, la placa. O la barrera puede ser flexible o puede ser rígida y puede ser convexa o plana. En este caso tenemos convexa para los abdomenes excavados. Las bolsas pueden ser drenables o no drenables. Esta es cerrada y esta es drenable. Pueden ser transparentes para la cirugía reciente generalmente y pueden ser opacas. ¿Eh? Y acá fíjate que tenemos eh, eh, un sellador accesorio donde cerramos la ostomía. Y es muy diferente al de urostomía, ¿sí? Este es el ejemplo que te decía. Si es una herida muy excavada, a veces vos tenés que rellenar con hidrocoloide, con alguna pasta o algo, y ahí colocas tu, 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 tu placa. O bien usás las placas que tenga una convexidad. Eh, este, ya sea abierta o cerrada, ¿no es cierto? Fíjate, esta es plana. Eh, y esta es la, la convexa. Eh. Generalmente este tipo es lo que usamos con este ángulo. Bueno. ¿Y cómo le vas a, a sugerir la alimentación del paciente? Hay pacientes que producen mucho gas, le vas a decir, mira que los, el poroto, la soja, las bebidas gaseosas, el coliflor, los pepinos, el chicle, la leche y las nueces generan gases. Le vas a explicar a tu paciente que los espárragos, los porotos, cocido, el aceite de bacalao, el huevo, el pescado el ajo, la cebolla, puede producir olor, ¿sí? ¿Qué hace que aumenten las, las, las evacuaciones, la bebida alcohólica, los granos enteros? Todo esto yo te voy a entregar o pedímelo acá abajo y te lo voy a mandar como anexo o bonus para vos, ¿sí? Pero cosas que obstruyen el estómago y tenés que tener cuidado, masticar bien la cáscara de manzana, el repollo crudo, vegetales, elote, cocos, frutas secas, champiñones, las palomitas de maíz. ¿Eh? generan cambio de color la remolacha los colorantes de alimento el hierro, el que come hierro va a salir más oscuro gelatina roja, salsa de tomate, ¿eh? y acá tenemos cosas que alivian el estreñimiento si el paciente está medio seco algo que tenga mucha fibra y que tome mucha agua, y si el paciente está con mucha diarrea, puede usar gelificante y darle lo que usa habitualmente en una diarrea, el puré de manzana, la tostadas con queso, el arroz hervido, eh, eh, fibras, la tapioca y el pan tostado, ¿sí? Pero tenés que ir trabajando en forma integral en ese paciente y trabajando la autoestima en la autoestima del paciente, porque, vuelvo a insistir, es una bandera de éxito muchas veces la ostomía, porque son mucho, muchas veces pacientes que estuvieron a punto de morir. Y, por ejemplo, fíjate esta, esta modelo internacional, Jessica Grossman, que tiene una ileostomía y nunca se ha detenido eh, y sigue trabajando en su autoestima, en su cuerpo. Y, o esta paciente que llevó con ánimo su ostomía y ya ha sido operada y sigue con ánimo. Entonces, importante que trabajes. Eh, la parte emocional y el trabajo interdisciplinario es muy importante. La parte emocional, salud física, mental, espiritual también. Vamos a escribir en un minuto para repasar, porque todo lo que uno vaya escribiendo eh, te queda más. Entonces, vas a escribir qué descubriste en este video, cómo lo vas a aplicar a nivel personal eh, y recordar que los aprendizajes se pierden si no se fijan. ¿Estamos? Entonces, ¿Estás preparado? Entonces vamos a empezar con eso. Luz, cámara, acción. bien, muy bien, ¿eh? ya ha, hemos repasado, así que vamos a aplicar lo aprendido, vamos a practicar los tipos de ostomías que tenemos, ¿eh? vamos a repasar las tres A para evaluar una ostomía, vamos a repasar la forma, la localización, ¿eh? este, el contorno abdominal, dónde está ubicado, recordar que las ostomías lo ideal es que no estén cerca de los pliegues ni en, los, en, en las prominencias óseas, vamos a practicar cómo se limpia la herida, qué materiales tenemos que llevar, vamos a practicar cómo se cambia la bolsa, ya sea de una o dos piezas, y hacer un chest leak de curación a ver qué materiales tengo que llevar. Así que bueno, vamos todavía, te agradezco y no sabes lo que viene, ¿sí? Lo que viene ahora es gastrotomía, la gastrotomía, eh, y fíjate cómo ya estamos en la mitad, así que prepárate porque esto viene súper, súper bien. Así que bueno, nos vemos en la cumbre del éxito.